nuestros amigos de Izquierdazo Boxeo. Qué gusto me da saludarlo. Estamos con el boxeador mexicano olímpico Marco Verde. Marco, qué gusto saludarte y felicitarte por tu actuación el día de ayer. ¿Cómo te sentiste? Ah, qué increíble. Creo que muchos nervios, mucha ansiedad por ya pelear. Sabemos que ni una pelea va a ser fácil. O sea, son Juegos Olímpicos, eso lo sabemos. Todas las peleas van a ser una guerra y por supuesto que desde ayer empezamos. Oye, el próximo día de mañana será la competencia. El día 3 de agosto, estaré ya peleando por esa medalla de bronce. Perfecto, con un rival que lo has estudiado, ¿qué sabes de él? ¿O eres de los boxeadores que dicen, no, yo me aviento el tiro sin saber quién es arriba del ring? No, ya peleé con él, me ganó en un torneo mundial, así que aquí estamos, en Juegos Olímpicos nos volvemos a enfrentar y por supuesto que vengo por la revancha, a dar todo, simplemente a dar todo de mí, que tenga lo que tenga que pasar. Oye, me dijiste en los Panamericanos, recuerdo perfectamente la entrevista que te hice cuando conseguiste el oro allá en Chile, que venías por una medalla aquí a Juegos Olímpicos. Eso es lo que buscamos, eso es lo que nos estamos preparando, pero al final creo mucho en Dios, creo en el destino, así que si eso es lo que quiere, eso es lo que me toca, pero yo ya vengo muy bien preparado, tanto física como mentalmente, para dar todo arriba del ring, disfrutar y ya que los jueces se encarguen de calificar. Oye, ¿qué opinas al respecto de lo que sucedió y tú como boxeador olímpico el día de hoy con el tema de la boxeadora italiana y la boxeadora argelina en el tema transgénero? ¿Qué opinas al respecto? Porque es uno de los grandes, grandes polémicas de estos Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí, claro, no puedo estar en como que en esa parte, o sea, porque creo que las mujeres son las que están ahí, no puedo estar en como que en la, como dicen, los zapatos de esa persona al sentir esa pegada o no sé, pero no sé, creo que yo no lo veo bien porque al final de cuentas si yo me pongo a boxear con una mujer, o sea, somos completamente muy diferentes, es algo que no se puede. Así que no sé cómo lo van a tomar aquí los Juegos Olímpicos y espero que se haga algo bien. Perfecto. Oye, pues mucha suerte, desearte en este próximo combate y vas por todo. Sí, claro que sí, vamos por todo. Matar o morir, por supuesto, y vamos a dar todo por esos cuartos de final. Vemos que eres muy ágil arriba del ring, tienes muy buen upper, tienes muy buen jab. ¿Qué estrategia utilizar para vencer a tu rival? Creo que cada pelea es muy diferente, vas con un plan, subes con un plan y al final todo se cambia y solamente tenemos 3 rounds, así que simplemente es ganar, ganar round por round, estar bien enfocados, no descuidarnos y ganar, ganar cada segundo, porque cada segundo es muy importante, cada minuto, solo tenemos 3 minutos, o sea, cada segundo es muy importante arriba del ring. Sí, fajador. Sí, por supuesto, si me tengo que fajar, voy a ir a dar todo. Gracias, Marco. No, gracias a usted. Palabras de Marco Verde, boxeador mexicano que está participando en esta aventura olímpica. Saludos desde la sede de boxeo. Ahí está la opinión de Marco Verde, amigos de Izquierdazo Boxeo, y agradecer a todos nuestros patrocinadores. Gracias, por supuesto, a BMC Dream, la bebida oficial de Saúl El Canelo Álvarez. Vean nada más, esta es la de Jamaica. Son tres sabores, hay que recordarlo, el de Margarita y el de la Paloma también. Y agradecer a Pacificamen, la mejor línea de productos de cuidado para el hombre. Pacificamen, tu éxito, tu historia. Gracias a Lozano Rentacart, que es la mejor marca en Guadalajara para rentar automóviles, y buscamos un coche a tu medida. También agradecer a nuestros amigos de la nueva farmacia. Nos encontramos en el sur de Sinaloa, en Mazatlán, para ser específicos. Y también gracias, gracias a nuestros patrocinadores que nos están siguiendo en esta cobertura especial, como Ringcel, la mejor marca de telefonía celular en México. Cámbiate a Ringcel y recibe múltiples promociones. Saludos desde la sede olímpica acá en París 2024, aquí en el boxeo.